rampa inspirada en el infierno de Dante, que se cierra en un agujero central. Una de las mejores, o de las 20 mejores esculturas del Vaticano. Es copia de un original griego de Pasífele. Sala de audiencia de Julio II. Dirigida por Rafael en su taller. Aquí Rafael no pintó nada, lo pintaron sus discípulos de su taller, pero lo proyectó todo. Esto se empezó a pintar después de la muerte de Rafael por sus discípulos y en su taller. Fue su proyecto. Ahora quiero que os coloquéis en esta sala. Originariamente fue biblioteca del Papa, hoy posteriormente la estancia del sello. Esta sala está íntegramente pintada por Rafael. Del Papa, posteriormente sala del sello, íntegramente pintada por Rafael. Incendio de Borgo. Lo que se ve al fondo es como estaba antiguamente el Vaticano. Galería de los Candelabros. Hay unas 1500 esculturas. Escultura de Artemis en el centro, diosa de la fertilidad. Continuamos viendo la sala de los candelabros. Encargada por León XIII. Entramos en la Galería de los Tapices. Entramos en la Galería de los Mapas. Galería de los Mapas. Todos son planos cartográficos de Italia de 1500. Sala de la Inmaculada Concepción. ¿Sí?
Nos dirigimos en la tarde a la plaza de Santa María Trastevere. Pero cuando la invitamos a comer, esta es una de las zonas más bajas de la ciudad, donde vive la gente más humilde y más, es un barrio económica, es un barrio donde vive la gente con menos recursos económicos. Esta se dice que es la casa más pequeña de Roma. Tiene aspecto de barrio pobre, humilde, obrero, últimamente muy popular y turística. Hay cantidad de casas rurales como esta. Finalmente llegamos a la plaza de Santa María Trastevere. Esto es el llamado Callejón del Agujero, lleno de locales, de restaurantes, para el tiempo de ocio. Es una de las sinagogas pequeñas que hay por este barrio, convertida en restaurante, creo que data del siglo XI. Iglesia de Santa Cecilia. Continuamos nuestro paseo por el Trastevere. Trastevere significa más allá del río Tíber. Como ya os he dicho, es uno de los barrios más populares, humildes de Roma. Y últimamente el más turístico, o uno de los más turísticos. Aquí nació, antes de la construcción de esta basílica, una de las primeras comunidades cristianas, hacia el siglo II o III. En esta iglesia surgió un milagro. De una fuente salió aceite. Entonces nació en torno a la fuente del aceite. Se consideró un milagro y en torno a esta fuente se hizo esta iglesia. San Antonio, el santo más querido en toda Italia, al que se le pide todo lo imposible. Está lleno de peticiones escritas en los papelitos de los fieles.